Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mayra, por si ustedes no me conocen. Hoy estoy muy feliz. Y yo sé que todos los videos digo que estoy muy feliz, pero es que la verdad que es algo que no puedo evitar. Sí, soy muy feliz, creo que sí. Trato de ver la vida con ese sentido. Pero hoy es un punto más para que la felicidad todavía crezca más en este proyecto que estoy empezando con lo de hacer los videos para ustedes. La verdad es que sí, les soy muy sincera. Y por ahí mi hermano me dice que hablo mucho, pero hay veces que me gusta expresarme tanto con ustedes, pero seré muy breve. Me encanta estar parada frente a una cámara y estar explicando ciertas cosas para que más gente lo vea. La verdad, eso me llena de mucha satisfacción. Sé que por el momento son pocos, pero pues es poco a poco. Las cosas no se hacen de un día para otro, necesitan poner empeño, esfuerzo y todo lo que ustedes quieran para lograr sus metas. Así que pues bueno, hoy es un puntito más, como les digo, para esta felicidad, porque es mi segunda colaboración en el canal. Eso me llena de muchísima felicidad, porque es una colaboración con un chico de República Dominicana. Eso me llena de mucha felicidad. Así que él es Jan Michael, es, como les comento, de República Dominicana. Y pues bueno, es esta colaboración con este chico. Hola, yo soy Jan Michael del canal Jan Michael Ben Cosme. Espero que les guste la idea de cómo hacer un portalápiz casero. Miren qué lindo me quedó el mío, el que yo hice en mi canal. Los invito a que pasen por mi canal después que terminen de ver este video para que vean cómo se hace esta hermosura. Yo estoy enamorado de esto.
Pues espero que les haya gustado mucho este video. A mí la verdad es que me encantó. Es algo sumamente sencillo, súper fácil y quedó bonito. La verdad es que traté también de utilizar algunos papeles que ya tenía ahí, que fueron los que utilizamos en el video del 10 de mayo y se ve súper padre. Porque aparte, o sea, miren, yo que utilizo como todo esto de plumas, tijeras, pinceles y eso que todavía me faltaban más cosas de poner ahí, pero ya estaré acomodándolas bien. Aquí pues coloqué como todas las plumas, aquí estas pequeñas tijeritas que utilizo para la pasta, aquí coloqué otras tijeras, el pegamento, aquí voy a colocar todos mis pinceles, nada más que ahorita como había ocupado unos pues están sucios, pero sí, quedó muy, muy, muy lindo y ya estoy. Ya le busqué un lugar en mi escritorio, bueno, ahí en mi mesa de trabajo, porque ni siquiera es escritorio, en mi mesa de trabajo, bueno, es donde realmente sucede todo esto de los videos. Ahí los voy a poner al ladito de mí para tener como todo a la mano. Y créanme que sí le voy a dar uso, porque pronto, pronto les voy a hacer un video de todo lo que tengo en mi mesa de trabajo, que es todo mi material. De la pasta, material de scrapbook, de madera, cerámica, pinturas. Tengo muchísimas cosas. Y sí le voy a dar utilidad en verdad. Porque tengo muchísimos pinceles, tengo muchísimas plumas. Pero no todo lo ocupo. O sea, no todo lo que tengo en mi mesa de trabajo lo ocupo. Entonces voy a guardar ya unos pinceles en unos portapinceles que tengo. Que son como estuchitos de plástico. Y los que más utilizo los voy a tener aquí cerca. Los voy a tener en el escritorio para que se vea súper bonito y no se vea así como tantas cosas por todos lados. Entonces, sí, le voy a dar una gran utilidad. La verdad es que me encantó. Quedé muy, muy, muy fascinada con este. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, nuevamente les quiero dar las gracias. Gracias, John Michael, por esta colaboración, por este video. Los invito a que pasen por su canal, se suscriban, le den muchos like, like, like al video, también al mío. Y pues los veo en el siguiente video. Les mando un beso enorme. Sigan participando por el Discord de Harry Styles, que está increíble. O sea, en verdad, tienen que escucharlo. Está precioso. Las canciones son hermosas. Y obviamente, la voz de Harry Styles es perfecta. Entonces, bueno, sí creo que sí lo amo demasiado. Pero pues muchas gracias nuevamente. Les mando un besito. No olviden dejarme sus comentarios acá abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Muchas gracias y bye.